El movimiento de mujeres y feminista en América Latina y el Caribe es una de las expresiones más críticas y alternativas frente al patriarcado y al capitalismo racialmente estructurado. En estos años se ha avanzado mucho en materia de derechos y visibilización. Conquistamos las calles y denunciamos la sistemática violencia ejercida contra mujeres, niñas y disidencias. Sin embargo, queda mucho por hacer. La avanzada neoliberal feminiza la pobreza y los fundamentalismos religiosos violentan, oprimen y persiguen a mujeres y disidencias. Las desigualdades en todos los ámbitos de la vida pública y privada persisten. Seguimos cobrando menos por el mismo trabajo. Pocas veces accedemos a puestos gerenciales. Las tareas de cuidado se consideran como un deber de género. Nos siguen estigmatizando por nuestros cuerpos y nuestras elecciones. En América Latina y el Caribe, más de 9 mujeres cada día son víctimas de feminicidio. Lideresas indígenas, sociales y medioambientalistas son violentadas y asesinadas. Cada año nacen 2 millones de niños y niñas de madres que tienen entre 15 y 19 años. 760.000 mujeres reciben tratamiento por complicaciones de abortos inseguros y muchas de ellas mueren representando la segunda causa de mortalidad materna. Tenemos por delante numerosos desafíos. El patriarcado oprime a todas y a todos. Por ello debemos sumar esfuerzos y avanzar en la consolidación de una sociedad cada vez más justa, construyendo un feminismo popular y latinoamericano, mixto y disidente.